María Altagracia Rosario, presidenta de la Junta de Vecinos del sector Guzmán de esta ciudad de San Francisco de Macorís, enumeró algunas de las necesidades que padecen quienes residen en la zona, lo que según la dirigente los ha llevado a formar parte de los llamados a movimiento huelgario. Las necesidades que tiene el sector Guzmán son varias. Primeramente, el arreglo de las calles, que cuando llueve, ya tú sabes, el lodo le da casi mente en la rodilla a uno. Y luego el agua potable. Y luego aquí, tercer punto es la electrificación de nuestro sector. ¿Qué está pasando con la electrificación de nuestro sector? Ellos empezaron a poner los palos de luz y luego ahí se pararon para que salgan a hacer los contratos. Pero, ¿qué sucede? Que ellos tienen que concientizar más a la gente, porque es que así no pueden ellos actuar. Empezaron allá y luego se mandaron para otro lado. Y ellos tienen que saber que uno está esperando que ellos electrifiquen bien, que pongan los tendidos que van a poner y luego que accionen rápido. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.